este trabajo un poco vocación, ¿no? Yo, ya con 6 años, recuerdo, mi padre era fotógrafo, que me pilló un tomavista y ya empecé, me compré un disco de efectos especiales y empezamos a grabar, ¿no? El premio fue especial porque, aparte de que es un premio que te reconocen compañeros, ¿no? Pues claro, fue un trabajo que yo le hice a mi hija, entonces fue muy emotivo porque yo creo que poca gente habrá vivido algo así. Sobre todo ayudar a la gente que se encuentra pues, con un niño con síndrome de Down, ¿no? Pues que vea que luchando, ¿no? Y que hay futuro y que no es un problema, ¿no? Soy maestro videógrafo, tengo también bastantes coleccionados, ¿no? Tengo 2 premios de calidad. Soy la única persona de España que tenga 2 premios de calidad audiovisuales de la Federación. Para mí soy igual que antes y no sé nada y me queda por aprender todo. Quizá el referente mío, yo soy muy cinéfilo, ¿no? Es el cine, ¿no? Antes era bastante costoso, ¿no? Actualmente con poco dinero se pueden hacer muchas cosas. Echa en falta que sea un trabajo automático, pues porque hay días que no estás inspirado y te levantas 5 veces o 20 veces y te tiras una semana que no te sale. Y otras veces pues te alegra de que no sea automático, ¿no? De que sea un trabajo creativo. Seguir luchando y vivir de esto. Es lo que yo pretendo.